al principio del programa, se viralizó un video sobre la caza de un tiburón en las aguas de Punta del Este. Hoy recibimos en Desayunos Informales a Andrés Milesi, doctor en oceanografía, magíster en biología marina y licenciado en ciencias biológicas, para hablar y repasar las especies, las diferentes especies que hay de tiburones, si está permitida la pesca turística, si hay reglamentaciones y muchísimas cosas más que... Por suerte te tenemos aquí, así que le damos la bienvenida. Gracias, Andrés. Buenos días. Gracias por la invitación, gracias. Sí, efectivamente. ¿Qué te pasó cuando viste ese video? Sí. Bueno, desde el punto de vista personal, algo normal para nosotros, pero no para la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque nosotros los biólogos estamos acostumbrados a ver estas especies y más particularmente estos tiburones. Yo me he especializado en los últimos años a trabajar con estos tiburones. Lo que llamó la atención... para la mayor cantidad de la población es que existen estos tiburones, estos grandes tiburones en Uruguay. Sí existen, ahí es una prueba, pero hay muchos más. Hay más de 100 especies de tiburones y rayas en nuestros mares y en nuestro océano. ¿Qué pasa? La forma en que se capturó, la forma en que se visualizó fue choqueante para la mayor parte de la gente, ¿no? Usualmente se capturan en Punta del Diablo. Punta del Diablo es una población que se generó a partir de esta pesca. Por ende, es normal para los pobladores de Punta del Diablo y para algunos que vamos en verano para el este. Pero de esta forma, verlo colgado de un gancho muerto, no estábamos acostumbrados. Y eso es lo que está mal. No está mal pescarlos. Está bueno hacer una pesca recreativa con algún tipo de protocolo, pero no con el simple hecho de matarlo y colgarlo en un gancho para sacarse una foto. ¿Hay una reglamentación para la pesca deportiva? Todavía no. Se está trabajando en eso. Sé que hubo un proyecto de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos hace 1 o 2 años. Se está trabajando en esto. Pero para esta especie en particular, que es muy vulnerable y que en todo el Atlántico suroccidental, es decir, Brasil, Uruguay y Argentina, su población disminuyó en los últimos años el 90%. ¿Tá? Esto quiere decir que cada vez hay menos estos tiburones y, dado sus características que tienen crecimiento bajo, baja tasa de reproducción, se reproducen muy poco, tienen 2 crías, después de los 9 años de vida, después de casi 2 metros de largo, recién tienen su primera reproducción. Entonces, si no los protegemos, no los cuidamos, dentro de 20, 30 años ya no los vamos a tener más. Lamentablemente suena así, pero es cierto. Entonces, este video y esta nota y todo lo que se ha puesto en estos días en evidencia va a generar, esperemos, una presión sobre las autoridades, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, para que se generen protocolos o se generen reglamentos para que se trate que esta especie no sea más capturada o al menos devuelta. ¿Ah? Acá se nota. ¿Te sorprendió el rechazo social que se dio una vez que se viralizó el video? Sí, y está bueno, está bueno. Hubo de todas las críticas, ¿no? Pero la mayoría fueron de rechazo. Y está bueno que la gente vea y ponga su punto de vista, ¿no? No estamos como organización para la conservación de cetáceos, OCC, y dentro del programa que tenemos, que es Océanos Sanos, no estamos en contra de la pesca. Al contrario, pesquen, pero con protocolos. Claro. Por ejemplo, utilizando anzuelos sin rebarba. La rebarba es ese ganchito que da la vueltita y que lo que hace es que lastima al tiburón. Un anzuelo sin rebarba le genera menos daño, ¿tá? Y el tiburón puede ser capturado, puede sentir la adrenalina de luchar con un bicho de 100 kilos. Está bien, buenísimo. Pero después lo largás y ese tiburón va a sobrevivir. Sobrevivieron 300 millones de años, no van a sobrevivir a una... O sea, podemos hacerlo con un protocolo. Claro. Acá se nota que esta gente es ducha en la materia. Tiene lo que se dice el conocimiento. Un lazo en la cola, el tiburón estaba perfectamente izado, o sea, había un conocimiento. Un reel bien grande, preparado para la pesca del tiburón. O sea, no fue capturado meramente accidentalmente. ¿Está? Claro, fue un descubrimiento de momento. No, no fue así. Claro. Al contrario, hay un conocimiento. Los tiburones estos vienen a parir a nuestras aguas. En las islas de las Coronillas, en el departamento de Rocha, se genera un ambiente que es propicio para los pequeños bebés, que también se ha viralizado también unos pequeños tiburoncitos. Son bebés, claro, sí. Nacieron este año. Entonces los papás, como no los cuidan como nosotros, los dejan en una zona segura, donde haya alimentación, aguas turbias para que no sean consumidos por otros predadores y para que crezcan 1 o 2 años ahí. Y luego
retomar esta migración. Estos tiburones hacen una migración muy interesante, desde Brasil, pasando por Uruguay y llegando hasta Argentina, para parir y alimentarse. Este tiburón particularmente estaba en Isla de Lobos alimentándose. De lobos marinos, obviamente, ¿no? Claro. ¿Cuántos se acercan a la costa? No son, o sea, ¿hay registro de algún ataque de alguno de esos tiburones a una persona? Se acercan mucho más de lo que cree la población. Están atrás de la ola. Ajá. Pero no hay ningún registro fehaciente en Uruguay de un ataque de esta especie o de cualquier otra especie de gran tiburón costero. Entonces, no hay que tenerles miedo. O sea, miedo. Si ellos tienen para comer, nunca van a, o sea, no se ven en peligro, nunca te van a atacar. No, nunca. Hay un cuento de Galeano que los inmortaliza, los tiburones, y desmitifica esta situación de ferocidad de Hollywood, ¿no? Claro. Sí. Al contrario, si nos ven, se asustan. ¿Tá? Es que porque uno ignora, claramente, la población ignora hasta que capaz que existían tiburones acá en las costas de Uruguay. Y obviamente lo primero que pensás frente a un tiburón es miedo. Claro, y con esos dientes que mostraron las redes, genera... Hay que tenerle respeto. Es un animal salvaje, obviamente si lo vemos en la costa, tratar de salir del agua, pero él no, se va a asustar más. O sea, ya lo vimos, está en un gancho colgado, o sea... No. Saquemos eso en la cabeza de que nos va a venir a comer y a devorar. No, sí. Tiene lobos. Tenemos la colonia de lobos más grande de Sudamérica. 350.000 lobos tenemos en Isla de Lobos y en toda la costa. Tiene para comer muchísimo, tiene peces, tiene otros mamíferos para comer. No nos va a dar pelota a nosotros. ¿Cuántos surfistas hay en el agua? Miles. Miles. Mm. ¿Cuántos surfistas han sido atacados en los últimos... Te doy un changüí, 50 años. Que se conozca nada, no. Ninguno. Entonces, hay más muertes por mordeduras de pitbulls o otras cosas que por esta situación. Uh-huh. Nosotros, desde Océanos Sanos y desde OCC, no solamente queremos poner en situación esta especie, claro. En conocimiento estas especies, sino también que tenemos áreas que son fundamentales para el Uruguay para proteger, áreas marinas protegidas. ¿Tá? Uruguay está en un debe a nivel internacional, tenemos un 0.7% de áreas marinas protegidas en Uruguay, cuando en el 2020 tendríamos que haber tenido un 10%. ¿Y qué significa un área marina protegida? Muy bien, muy bien. Un área marina protegida es una zona determinada por ciertas características, particularmente porque hay una gran cantidad de especies marinas para proteger. Pueden estar fijas en el fondo, como por ejemplo que tenemos corales de profundidad en el Uruguay. Corales, uh-huh. ¿Tá? Son de aguas profundas y de aguas frías, como también los organismos que viven en la columna de agua. Desde también muy conocidas en los últimos días las medusas, hasta delfines, ballenas y grandes tiburones. Es proteger esas zonas, obviamente, para que después nuestras futuras generaciones tengan esas especies y esa riqueza para que no pero se pierda. ¿Significa no permitir, perdón, Cuca, claro. No permitir en esa área la pesca la o pesca. La recreación o qué? Muy bien, no. En las áreas marinas protegidas hay diferentes categorías. Lo que necesitamos primero es instaurar el tema para que Uruguay decrete esas áreas marinas protegidas. Hemos propuesto desde OCC y Océanos Sanos llegar al 10%. Para ahora, ya si se quiere firmar eso, se puede firmar. Hay voluntad política y ojalá que se llegue a eso. Que se llama Isla de Lobos, Bajo de Mejillón y Bajo de Pez Limón, o Banco de Pez Limón. Es un área muy diversa, muy rica, que está acá nomás a 30 millas, 60 kilómetros al suroeste de Punta del Este. ¿Qué necesitamos? Tenemos la voluntad política, está todo pronto para generarlo. Bien, después de establecerla, se genera un plan de manejo. Un plan de manejo espacio-temporal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, podemos ir a pescar en cierto momento, podemos ir a capturar otras especies en otro momento, pero con un plan de manejo, ¿tá? Porque si los humanos nos dan el permiso de todo, arrasamos con todo, como ya hemos visto, ¿no? Uh-huh. Más del 80% de las poblaciones de peces a nivel mundial están sobreexplotadas. Es decir, las hicimos percha, ¿tá? Que se quede claro que nosotros hicimos esto, con la pesca solamente. ¿Tá? Entonces hay que volver un poquito para atrás, darle un respiro a nuestros océanos con la creación, por ejemplo, de las áreas marinas protegidas. Es una herramienta más. ¿El presidente se comprometió a eso?
el presidente y el ministro de Ambiente también se han comprometido a generar, a proponer y a generar estas áreas marinas protegidas en Uruguay ya para obtener el 10%, pero Uruguay también se comprometió a nivel internacional para el año 2030 a tener el 30% de nuestro mar protegido. Uh-huh. Que eso es a nivel mundial, es un movimiento mundial que es 30 por 30 y que obviamente si Uruguay firma se compromete con otras cosas mucho más graves, por ejemplo, Banco Mundial o fondos que nos puedan ayudar a Uruguay, ¿no? ¿Y cómo están controlados nuestros mares, nuestros océanos con el respecto a la pesca a gran escala? Bien, nosotros tenemos un organismo estatal que es la DINARA, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que vela por nuestros recursos marinos. Hay un plantel excelente de científicos que llevan a cabo su labor, en eso no está nada de discusión, y hay planes concretos para ciertas especies, no para todas, ¿tá? Incluso esta especie que capturamos, que se capturó, de sarda, o también se llama escalandrún, no está en estos esquemas de manejo, no hay tallas mínimas de captura ni nada por el si estilo. Si hubieran, podría haber habido algún tipo de sanción. De sanción. Totalmente, sí, totalmente. En Argentina ya está eso. Se puede capturar, pero se tiene que devolver. Uh-huh, uh-huh. Y en otros países también. Y se trabaja conjuntamente. La Dirección de Recursos Acuáticos trabaja con su par argentino en la Zona Común de Pesca Argentina-Uruguaya, que compartimos con Argentina. Y científicos de Uruguay y de Argentina trabajan en el cuidado de estas especies, de todas las especies. Merluza, pescadilla, corvina, etcétera. ¿Qué más falta? Bueno, estamos trabajando también desde Océanos Sanos en la pesca ilegal. También un tema muy delicado, muy complejo, donde el puerto de Montevideo, lamentablemente, es un actor clave. Que recibimos muchos pesqueros de forma... En situaciones nefastas, con hombres trabajando. Totalmente. En situaciones deplorables, sin derechos. Y robando pescado. Robando pescado, mucho. Y también robándole a nuestros vecinos. Y muchas veces vemos que están robando a nuestros vecinos. Y ahí que falta personal. Y ahí falta tecnología, falta personal, un poco de todo. También estamos proponiendo al Estado uruguayo firmar un acuerdo con Global Fishing Watch. Global Fishing Watch es una organización a nivel internacional. Lo que hace es verificar y ver a los barcos pesqueros a nivel internacional con tecnología de punta, ofrecérsela a los estados gratuitamente con la firma de un convenio y decir, miren muchachos, acá tienen a todos los barcos, si ustedes los quieren agarrar después cuando vengan a puerto, actúen. Estos días se han viralizado también imágenes o videos de captura de elefantes marinos o lobos marinos en alta mar, práctica común y corriente de estos barcos, sin decir ninguna bandera, que son piratas, ilegales, que roban y obviamente que tratan muy mal a sus tripulaciones, ¿no? Con trabajo esclavo. Sí, que incluso se han dado casos de personas que llegan sin vida al puerto Mundial. Totalmente, sí. También tenemos lamentablemente un récord en ese sentido. Uh-huh. Sí, lamentablemente. Con el tema de las medusas, el crecimiento que hay en diferentes aguas, ¿tiene que ver también con el cambio del ecosistema o ya desde siempre? No soy especialista en medusas. Hay una colega que fue profe mía también en la Universidad de la República, Gabriela Failia. Ella es la experta en este tema. Yo puedo tocar algo muy general. Lo que se está viendo es que hay algunas especies que están llegando a nuestras costas por un tema de que se le llama tropicalización. La tropicalización es el calentamiento de las aguas costeras de Uruguay y de Argentina también, producto del cambio climático global. Y están llegando especies raras, entre comillas, que son tropicales. Medusas, por ejemplo, esta es la cubo medusa que se vio también en videos, es sumamente peligrosa, sus tentáculos, su picadura es peligrosa, no la medusa. Y también la fragata portuguesa, que estuvo en las costas de Rocha y de Maldonado. Después hay otras medusas que son de acá, y que cuando tienen la oportunidad de crecer, explotan, se le llaman blooms, florecimientos. Ningún problema, están ahí. Es incómodo para el bañista, pero están ahí, lamentablemente. No hay que sacarlas, no, nada. Déjenlas ahí y traten de mover un poquito para ver si nosotros nos movemos, a ver si vamos a otra playa sin medusas. Pero están ahí. Sí se ha observado un aumento de las poblaciones de estas medusas porque nosotros sacamos a los predadores, que son los peces. Los peces, cuando los capturamos,
dejan de comer estas medusas y obviamente aprovechan y crecen. Es un equilibrio que hemos modificado nosotros mismos, los humanos. Nuevamente vemos como que nosotros los humanos le tenemos miedo a los tiburones o a las medusas y somos nosotros los depredadores. No, y los que estamos invadiendo su lugar. Claro. Totalmente, totalmente. ¿Qué pasa con la limpieza también de las playas con respecto a ahora con el uso del barbijo, los plásticos, todos los residuos que dejamos? ¿La culpa de quién es? De Colón no, ¿eh? De Colón no. Seguro no. Bueno, eso empieza por casa. Claro. Eso empieza por casa y por poner la basura en su lugar. Porque la basura, te puedo asegurar, que desde Artigas hasta Montevideo, Rocha, Colonia, ¿sí?, la basura que generamos, si la tiramos mal, llega al océano, indefectiblemente. Por algún motivo u otro, llega al océano. Entonces, hay que evitar, hay que tratar de separar la basura en casa, generar menos basura, consumir menos plástico. Hay más plástico en el océano que peces. Va a llegar un momento que vamos a tener más plástico que peces, según los pronósticos que tenemos de crecimiento, de ingreso de plástico al sistema. Es loquísimo. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Plástico. ¿Tá? Y esto somos culpables nosotros, una generación, perdón, 40, 50 años, ¿tá?, el uso masivo de plástico. No la tienen la culpa los mayores. ¿Tá? Entonces empieza por casa. A mis hijos les digo, bueno, orgánica, plástico y otro tipo de basura. Y tratar de comprar esos packaging que son divinos, todo plástico. Una rúcula orgánica con una cosa de plástico. No, no. Y eso llega al océano. Entonces, podemos hacer acciones en nuestra casa que van a mejorar la salud del océano. ¿Tá? No es que solamente nosotros. No, no, todos podemos hacer algo. Y obviamente que si pasa algo raro y que vemos algo raro, están las redes sociales, hoy se viraliza o se mandan a nuestras redes sociales y nosotros podemos generar las gestiones para llevar el tema a alguna autoridad. ¿Tá? Dicho sea de paso, un segundito, sí, claro. Mañana hay un vivo en Instagram a las 6 de la tarde por redes sociales de OCC, obviamente, documentando esto, la educación ambiental. Lo fundamental que es la educación ambiental en nuestros chiquitos. ¿Vos ves que los más jóvenes tienen más preocupación que nosotros los adultos? Totalmente, totalmente. Mismo somos. Pasó con el cinturón de seguridad. Yo voy a hablar por mí. Soy de una generación donde crecí con el cinturón de seguridad. Ni existían en los autos. ¿Tá? Hoy, si no te pones el cinturón de seguridad, además de la alarma que te suena en el auto, están tus hijos que te dicen, papá, ponete el cinturón de seguridad. Es algo normal. ¿Por qué nos acostumbramos? Ah, porque tenías que pagar una multa, que después, y sabes que después te salva la vida también. Entonces es una cuestión de cultura y de educación. Andrés, y en cuanto al consumo, ¿qué pescados tenemos que consumir también para evitar la pesca indiscriminada? Mira, hicimos un estudio recientemente sacando fotos en los supermercados de Montevideo. Montevideo tiene el 50% de la población de Uruguay. Es un muy buen estudio de mercado. Fuimos a los supermercados y sacamos fotos de lo que había en las góndolas. 5 especies, 6 especies máximo, ¿tá?, donde tenés 2 que no son de acá, salmón y pangasius. ¿Tá? El salmón es de cría, es muy rico todo, pero es de cría y se utiliza peces para darles de comer y es un sistema bastante nefasto con antibióticos, colorantes, etc. Si tú lo quieres comer, comelo. Yo no lo como, por ejemplo, yo no lo como. Prefiero comer otros peces, muchos más sabrosos y mucho más sanos. Tenés un océano acá con más de 200 especies frescas, naturales, sin químicos, sin aditivos, sin antibióticos, que los podés consumir. Después tenés merluza, corvina, pescadilla, gatuso y pez ángel. Esas especies tienen serios problemas de conservación, pero son las que están disponibles todo el tiempo. ¿Qué pasa? Obviamente el pescador las saca, las vende porque tiene el mercado, porque el consumidor no solicita otras especies. Tenemos decenas de especies muy sabrosas, muy ricas y disponibles. Pez palo, palometa, meros, chernias, salmón de mar o salmón blanco, testolines, etcétera, lenguados, brótolas, que están en un nivel poblacional bastante aceptable para ser consumidas. ¿Tá? Siempre con pesca responsable
y pesca sostenible, que es otro de los proyectos que también llevamos a cabo en la organización. Pesca sostenible, pesca sustentable, quiere decir de largo plazo, para que no saques más de lo que necesitas. Simple. Perfecto. Andrés, un placer. Muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. A ¿Las redes? ¿Cuáles son las redes que están? Redes sociales de occ.org.uy y Océanos Sanos, que es un proyecto de OCC. Nos buscan, nos encuentran, estamos ahí a disposición, a consultas, sugerencias, obviamente. Y bueno, teníamos planificado hacer limpiezas de playas este verano, pero por protocolos, obviamente, están suspendidas. Igual las hacemos, cada uno lo puede hacer. Baja con una bolsita, se lleva las colillas de cigarrillo que no fumamos, pero las llevamos, la latita, la tancita de un pescador olvidadizo, el anzuelito, etcétera. Lo ponemos en una bolsita y lo llevamos para casa. Lo podemos hacer todos. Gracias. Gracias. Andrés, gracias. Muchísimas gracias. Un beso grande a Inés Pereira, que está aquí con nosotros también, gran trabajadora en esto. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausita.